Pero derecho procesal es el procedimiento que tenemos que buscar para poder hacer efectivo ese divorcio que aquí en el Código Civil, como derecho sustantivo, nos está indicando que puede ser por mutuo acuerdo de los cónyuges. Entonces nos tenemos que remitir a unas normas de carácter procedimental que nos indican qué procedimiento es el que tenemos que seguir y que cuáles son los pasos a seguir. Bueno, entonces, los edictos tenían normas de carácter procesal y normas de carácter sustantivo, es decir, que era un cuerpo de derecho completo. Y también yo aquí, el código que les mencioné es el Código Civil de Guatemala, el Código Civil guatemalteco. Y les mencioné, ya lo cerré, pero les mencioné el artículo 154. Bueno, otra cuestión es que fue importante porque los edictos, ese derecho sirvió para la adaptación del derecho civil a las exigencias de la época. Era la época de la República y Roma se estaba expandiendo mucho y entonces necesitaba estar adaptado a una serie de supuestos que se iban presentando poco a poco y que no estaban previstos en las leyes que regían al pueblo, al pueblo romano. Y entonces los edictos fueron tan importantes que prácticamente se convirtieron en una fuente de derecho, al igual que la misma jurisprudencia. Después tenemos los senadoconsultos. ¿Qué son los senadoconsultos? Los podemos definir como es lo que el Senado ordena y establece. Esa es una definición es que la da el jurisconsulto Gallo con Y y el jurisconsulto Justiniano. Entonces, también de los senadoconsultos podemos decir que eran los consejos que daban los senadores a los magistrados, jueces o personas particulares que les planteaban alguna pregunta. En alguna época fueron tan importantes los senadoconsultos que hasta llegaron a sustituir a los comicios. Otros aspectos importantes que podemos decir de los senadoconsultos, pues obviamente lo estamos viendo como una fuente del jus civile, es decir, una fuente del derecho civil. Y su mayor desarrollo lo tuvo dentro del derecho clásico romano, propiamente en la época también de la República. Y decayó un poco en el imperio, porque en ese momento ya realmente imperaba la voluntad del emperador. Entonces, cuando ya imperó la voluntad de una persona que tenía tanto poder y que ya no permitió la intervención ni se dejó aconsejar por los senadores, entonces perdieron realmente su importancia. Luego, los senadoconsultos también estaban divididos en tres partes como la ley, que tenían una praescriptio, tenían una rogatio y tenían una sanctio. Recuérdense que la praescriptio era el considerando la razón por la cual se había dictado esa ley. La rogatio eran las disposiciones mismas, el cuerpo de la ley, y la sanctio era la sanción de la ley
y que tenía que decir obligatoriamente, y solo sí cuando tenía esa manifestación de que no estaba violando ningún derecho del pueblo romano, entonces ya era aprobada. Luego tenemos otra fuente del derecho, que serían los rescriptos imperiales. Si nos vamos hacia una definición, diríamos que son las respuestas que los juristas formularon a todas las solicitudes que los particulares le hacían al emperador y en nombre de él. Recuérdense que en esta época los jurisconsultos también se convirtieron en un órgano de carácter administrativo, y entonces eran burócratas al servicio, eran empleados al servicio del emperador. Entonces, si antes los jurisprudentes actuaban bajo su responsabilidad y su autoridad, en este momento ya no actuaban bajo su responsabilidad, porque las respuestas las daban en nombre del emperador. Es decir, que no actuaban en nombre propio, sí, no, que todas las respuestas que daban eran en nombre del emperador. Luego, entonces la responsabilidad era del emperador y no de los juristas. De los rescriptos imperiales también. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? De los rescriptos imperiales también podemos decir algunas veces se contestaba inmediatamente y en el mismo pliego que se había la petición, y por medio de un organismo que se llamaba Secretaría Imperial. Todas las consultas llegaban a la Secretaría y a la Secretaría las contestaba. Podía ser en un pliego separado o podía ser en la misma hoja en donde fueron planteadas las dudas. Otra cuestión importante que podemos decir de los rescriptos imperiales es que más adelante toda la compilación de esos rescriptos imperiales tomaron el nombre de constituciones imperiales y constituyeron por sí mismas otra fuente de derecho. Luego pasamos a otra fuente, que son los plebiscitos. Según la definición que nos da Gallo, es que es todo aquello que la plebe ordena y establece. En una primera época, lo que se dictaba en un plebiscito no tenía obligatoriedad para las clases altas, especialmente para los patricios, no era obligatorio, sino que solo para el resto del pueblo romano, pero más adelante, en el año 287 antes de Cristo, se dicta una ley que se llama la Ley Hortensia, y en esa Ley Hortensia se determina que todas las regulaciones que estén en los plebiscitos son obligatorias para todo el pueblo romano. Damaris, por favor. Damaris. Buenas noches, doctora. Con una consulta, usted había dicho que eran ocho fuentes las del derecho, ¿verdad? Pero que habían unas que no eran tan relevantes, por así decirlo. El plebiscito es una de esas, ¿verdad? Sí, y también la autoridad y la potestad. A mí creo que al final me salen 12, pero se las voy a ir. Les dije las ocho principales y luego tengo plebiscitos, autoridad y potestad y
No sé cuál me faltaría de las ocho que les dije yo a ustedes. De la falta el derecho provincial. Ah, y el derecho provincial no estaría entre las ocho que les di, ¿verdad? Bien, ese sí entra. Ah, no, entonces vamos a hacer un pequeño examen. Sí, tal, es que no están las constituciones imperiales, que son las que formaron los rescriptos imperiales, porque tenemos el jus, la civitas, la lex solei, jurisprudencia, edictos, senado consultos, que ya los llevamos aquí trabajados, rescriptos imperiales, que somos los que estamos viendo, rescriptos imperiales. Vamos a ver. Rescriptos imperiales. Después tenemos plebiscitos. Autoridad y potestad. Y las constituciones imperiales, que es la compilación de los rescriptos imperiales. Entonces, sí estamos bien. Les dije que teníamos ocho principales y cuatro más, que las iba a estar citando porque sí las tenemos aquí en el compendio que nos sirve de guía. ¿Está claro ahí? Sí, doctora, muchas gracias. Vaya. Entonces, estamos ahorita con los plebiscitos. Les decía que es todo aquello que la plebe ordena y establece y que al principio no eran obligatorias para toda la población, pero después, en el año 287 antes de Cristo, con la ley Hortensia, sí se estableció que eran disposiciones de obligatoriedad general para toda la población. Y entonces los plebiscitos llevaban el nombre del tribuno que lo propuso. Y entonces por eso tenemos Lex Hortensia, Lex Aquilia, Lex Baconia, Lex Licinia. Y se diferencian los plebiscitos de la misma Lex porque la Lex lleva el nombre del magistrado que propuso y si estaba, y como eran colegiados, llevaba el nombre del magistrado y de su colega que ejercía el poder conjuntamente con él. Luego tenemos que se considera que también la autoridad y la potestad es fuente del derecho porque la autoridad era el conocimiento que tenían los jurisprudentes. Recuérdense que los jurisprudentes eran unas personas que tenían mucha autoridad en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Entonces, ellos tenían tenían autoridad precisamente por su conocimiento que tenían de las leyes y del derecho y de todos, de toda la experiencia, la realidad humana y la realidad social. Entonces, ellos tenían la autoridad y lo que decían los jurisprudentes era tomado como cierto. Porque precisamente a ellos les acudían a hacer las preguntas cuando habían dudas sobre ciertos puntos para resolver controversias. De tal manera que también ellos tenían la autoridad, pero también las personas que tenían autoridad porque estaban investidos por ese poder de autoridad, como los cónsules, los magistrados, ellos también dictaban ciertas disposiciones, aunque fueran a veces con carácter administrativo, pero tenían la potestad legítima porque habían sido investidos legalmente con un cargo. Por eso dentro de las fuentes del derecho también se considera la autoridad y la potestad. Como fuente del derecho. Ahora pasamos a las constituciones imperiales.
que es una de las fuentes que no estaba dentro de las ocho principales que les había mencionado. Porque, bueno, las constituciones imperiales tuvieron también gran importancia en la conservación, del derecho, porque son las disposiciones emanadas de los emperadores en virtud del poder y de la potestad que se les confirió mediante la ley regia. Entonces, las constituciones imperiales, por medio de la ley regia, los emperadores podían dictar disposiciones, y todas esas disposiciones quedaron coleccionadas y se estableció un registro para cada una de esas disposiciones. Y todo ese registro es a lo que se le llamó las constituciones imperiales. Entonces, no debe de entenderse aquí la palabra constitución como la ley, fundamental del pueblo romano, sino que las constituciones imperiales es una colección de rescriptas imperiales de las disposiciones que emanaron de los emperadores y que obviamente después la compilación adquirió el valor, un valor regulativo, es decir, que ya se buscaba en los registros determinada disposición y ya estaba lista para ser aplicada a algún caso determinado. Pero las constituciones, las constituciones imperiales también tenían o estaban compuestas de cuatro partes, porque lo que componían las constituciones, Andrea, por favor. Andrea. Andrea levantó la mano. Perdone, licenciada. Es que yo estoy bien atenta a ver a quién levanta la mano para darle la palabra. Bueno, entonces las constituciones imperiales tenían lo que se llama los edicta, que eran disposiciones dadas por propia iniciativa imperial con carácter general y obligatorio, que regulaba diferentes puntos de derecho, de cuestiones de carácter, también podía ser de carácter privado, de carácter administrativo. Entonces, y eso se dicta, pues eran aplicados en todo el imperio. Pero esto es diferente de los edictos, porque estos son parte de las constituciones imperiales y los mandata, que son también instrucciones dirigidas a los funcionarios relacionadas con su actuación, son puras disposiciones de carácter administrativo, como hoy que se dictan acuerdos y circulares para las oficinas públicas de los tres poderes del Estado. Entonces, los mandata tenían ese carácter para cuestiones puramente administrativas. Y los scripta, que son los scripta propiamente dichos como fuente del derecho, que eran las respuestas dirigidas a un magistrado, a un juez en particular, que consultaron al emperador un punto determinado de derecho, perdón. Y entonces se llamaban epistolaes y los contestaba en el mismo pliego que se había preguntado. Y luego están los que se hacían también en pliego, podían darse en el mismo pliego que se preguntaba, y también podía ser en otra hoja separada que se daba
la respuesta. Y algunos de estos eran tan de carácter personal que solamente eran dados para una persona en particular, para un caso en particular, y por lo tanto no podían ser invocados. Entonces, y por último están los de Creta, que son resoluciones emanadas del emperador y el Consejo Judicial relacionado con asuntos judiciales. Entonces, aquí es con asunto de propiamente disposiciones de carácter jurisdiccional, como las disposiciones relativas a los juzgados que tenemos hoy. Esos son los de Creta. Entonces, vean ustedes que las constituciones imperiales estaban compuestas por los edicta, por los mandata, los scripta y los decreta. Luego encontramos también que el derecho provincial, el derecho de la ciudad de Roma y toda Italia era el jus civil. Sin embargo, en los territorios anexionados que recibieron el nombre de provincias, no se observaba con toda pureza, porque ahí se mezclaba también el derecho de cada pueblo. Y entonces encontramos que los lugares geográficos, los pueblos que se anexaron a Roma recibieron el nombre de provincias, de ahí viene el nombre de provincia que tanto hemos oído, pero que no pertenece a Guatemala, porque nosotros no tenemos ese concepto de provincia, sino que tenemos departamento. Y entonces también había un gobernador que algunas veces también le tocaba que dirimir algunos asuntos y dictar algunas disposiciones. Entonces, el gobernador era como el jefe político de cada provincia que había sido anexada voluntario o involuntariamente al Imperio Romano. Y entonces, con cierto tiempo, cada cierto tiempo mandaban a un magistrado para que fuera a inspeccionar cómo estaba funcionando en la provincia. Y también habían unos magistrados locales que se encargaban de resolver cuestiones de menor importancia. Y en cada una de las provincias, así como en Roma había el foro romano donde se publicaban las leyes, en cada provincia también establecieron los romanos lo que se llama la ciudad judicial, donde también se publicaban las leyes. Y entonces ya por último tenemos el corpus juris civilis o cuerpo de derecho civil o compilación de Justiniano, que después de que se produce todo aquel evento en donde Odoacro se autoproclama rey apoyado por los ejércitos mercenarios, termina y cae el Imperio Romano de Occidente, entonces se traslada todo lo posiblemente existente y trasladable al Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Bizancio, en lo que hoy llamamos Turquía. Y ahí pues se heredó la tradición jurídica romana y conservó el Oriente toda la antigua jurisprudencia de Roma en los viejos volúmenes, las constituciones imperiales y entonces había un gran contraste porque en el imperio donde fue creado todo ese derecho no quedaba nada, mientras que el imperio de Oriente sí tenía toda esa riqueza jurídica cultural. Entonces, el emperador Justiniano trató de unificar al Estado con la misma religión, pero
trató de unificar el imperio y reconquistó algunas provincias que habían sido quitadas por los bárbaros, y por medio de la religión también trató de unificar al imperio, y luego también por medio del derecho. Por medio del derecho fue realmente una tarea monumental la que hizo el emperador Justiniano, porque él llamó a un cuerpo de derecho, a un cuerpo de jurisconsultos famosos, como por ejemplo a Paulo, a Ulpiano, Modestino, Gallo. Entonces, fue un conjunto de intelectuales, de jurisconsultos del derecho, y que realmente los llamó para que recopilaran todo el derecho, desde el derecho de los mores maiorum, que era el derecho no escrito de los romanos de la etapa arcaica, de la época arcaica, pero que incluso era algún derecho que ya estaba escrito en la ley de las 12 tablas, y todas las constituciones imperiales, todos los códigos que hubiesen, y le ordenó al equipo que formó para ese trabajo que cualquier punto de todas las leyes que recopilaran que fuera ambigua, que la aclararan, y donde había un error, que lo corrigieran. Entonces, por eso es que aquí tenemos en el programa un punto que se llama las interpolaciones, y la definición, por si la quieren tomar, es la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en el cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el jus ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Las interpolaciones también reciben el nombre de emblemata Triboniani, porque Triboniano fue la persona, el jurista que se encargó de dirigir, de liderar ese equipo para la restauración de todo, compilación de todo ese derecho, pero además tenían que corregirlo. Cualquier letra que estaba mal escrita, cualquier dato que no era correcto, cualquier ley que no se entendía, entonces la redactaron con más claridad. Obviamente, para algunos estudiosos de derecho romano dicen que hubiese sido más valioso que llegaran a nuestros días los textos originales sin las alteraciones. Pero también ese trabajo de corrección que hizo Justiniano es extraordinario, y es de ahí que nosotros tenemos la exactitud del derecho romano, que ha quedado impreso en nuestras leyes y en nuestra codificación. Entonces, esas son las interpolaciones, que también se le llamaba emblemata Triboniani, debido al nombre del jefe del jurisconsulto que lideró todo ese trabajo. Entonces, vean ustedes que el Corpus Juris Civilis, vean ustedes que se compone de cuatro partes. La primera parte se llaman las constituciones. Las instituciones, perdón, las instituciones. Yo lo estoy confundiendo con constituciones, pero por favor, no lo vayan a confundir ustedes con constituciones imperiales, que es fuente del derecho romano. Entonces, las instituciones es la primera parte. Es como una parte introductoria del corpus juris, y estaba dedicada para que estudiaran el derecho precisamente estudiantes de esa rama. Entonces, encontramos que las instituciones
a su vez se componen de cuatro partes. Una primera parte relativa a las personas, otra relativa a la propiedad, otra a la sucesión intestada y las obligaciones, y obligaciones provenientes del delito y las acciones. Entonces, esta estructura que se hizo del derecho en las instituciones es la misma estructura del plan romano y del sistema romano. Y es la estructura que llegó a nuestros días, porque nuestro Código Civil tiene una primera parte dedicada a las personas y la familia. De ahí también sigue otra parte dedicada a la propiedad. Tiene ahí en ese mismo orden la sucesión intestada. Después tiene el tema de de las obligaciones y de los contratos en particular. El delito sí está regulado en los códigos penales y las acciones están reguladas en códigos separados que son los códigos procedimentales. Tenemos un código procesal civil y mercantil. De aquí que esta primera parte de las instituciones es importantísima porque tiene toda la estructura. Y todas las instituciones del derecho privado, que como les digo, está contenido en nuestro Código Civil actual, hasta en el mismo orden, porque no ha variado. Y cuando estudiamos en un libro extranjero el derecho privado o el derecho civil, por ejemplo, para citarles un libro de algún autor italiano o españoles, que son los que más estudiamos en mi tiempo, porque el derecho civil lo estudiamos con los maestros Espín Cánovas, José Castantovéñas, con Federico Puig Peña, todos maestros españolísimos. Nosotros comprábamos todos esos textos, yo todavía los conservo aquí en mi librera. Y ellos, el orden que tienen del derecho privado es ese. Ni más ni más ni menos. Ese es el orden cuando ellos explican toda la doctrina relacionada con el derecho privado que está basada precisamente en el derecho romano. Y las disposiciones de nuestro Código Civil también están en ese orden. Entonces, encontramos pues que el corpus juris tiene esa primera parte que son las instituciones. Después tiene el digesto, que se le llama también pandectas, que viene del griego pandectai, que significa materias ordenadas. Y entonces, cuando Justiniano le encargó a Tiboniano que se reuniera y que redactaran el digesto. Entonces se unió a los mejores abogados, 12 abogados en total, uno de Constantinopla, el mismo Constantino, que había sido profesor de la Escuela de Bolonia, otros profesores de la Escuela de Verito de Italia, para que redactaran todo el digesto. Y entonces ese digesto, en 3 años, lo compilaron y consta de 50 libros divididos en títulos y fragmentos, y en ellos se incluyen no solo los juristas dotados del jus respondendi, sino que los que están incluidos en la ley de citas de Teodosio, que son todos estos famosos como Pablo, Ulpiano, Gallo, Modestino, que son los juristas más importantes de la época. Y luego también la otra parte que tiene el corpus son el códex, que está compuesto de tres códigos antiguos, que era el código gregoriano, el código hermogeniano y el de Teodosio. Los tres fueron emperadores. Y también contiene los escritos de Adriano y de Diocleciano.
Entonces, todos esos códigos que habían antiguos, Justiniano pidió que los compilaran, que los depuraran, porque las interpolaciones es eso, una depuración. Y de ahí sacaron un código nuevo, el Codex Vetus, que es el código viejo, el código antiguo desaparece y queda un código nuevo que se le llama el Código de Justiniano. Y finalmente están las novelas, que son, están escritas en griego y en latín. Son parte de las compilaciones, privadas, pero no tienen mucho derecho que nos interese en el derecho civil, el derecho privado. Pues se dicen los investigadores que tienen disposiciones puramente extravagantes y cuestiones relativas a divinidades, a la ropa propia que deben de usar los romanos, cada quien en su clase. Cada romano tenía una toga diferente, según la edad también el vestuario era diferente. Entonces, no tiene mayor importancia para el derecho privado, que es nuestro derecho, el que estudiamos, pues no tienen importancia las novelas, pero sí se hizo una compilación muy importante, porque hay una que tiene 134 constituciones. Hicieron tres intentos de recopilación, una que se creía que ni era verdadera, después los investigadores llegan a la conclusión de que sí y le llamaron la auténtica. Así que ese sería el tema. Aquí luego al final tenemos un cuadro resumen de las fuentes formales del derecho romano en la monarquía, la costumbre y leyes reales. En la República, la costumbre, la ley, plebiscitos, senado consultos, edictos de los magistrados, jurisprudencia. En el Principado, la costumbre, ley, plebiscitos, senado consultos, edictos de los magistrados, jurisprudencia, constituciones imperiales. Y en el Imperio Absoluto, ya solo la costumbre y constituciones imperiales. Entonces, ese es el tema con el cual terminamos nuestra dosificación para primer parcial. Así que, si tienen dudas, las pueden hacer ahora, sino también en el transcurso de las otras clases que tengamos, aunque vamos a ir hacia adelante, avanzando en otros temas para el segundo parcial, no importa, porque si hay algo que ustedes quieran que yo regrese a algún tema, con muchísimo gusto yo regreso y estaríamos hasta la página 105, mitad de la 106. Hoy, si tienen preguntas, pues como les digo, con muchísimo gusto. Código civil guardado. No tengo preguntas, doctora, de mi parte. No sé si los compañeros tienen. Muy bien. Bueno, pero como les digo, podemos Gracias, regresar. licenciada.
Vaya, pues entonces, feliz noche, feliz Feliz provecho. noche, Feliz licenciada. noche, doctora. Feliz noche, Muchísimas licenciada. Muchas Feliz gracias. Feliz noche, doctora. noche. Feliz Gracias noche. por la Un atención. Feliz noche. gusto. Feliz noche, Feliz doctora. noche, Feliz noche. doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Adiós. Muy buena noche, doctora. Adiós. Doctora. ¿Qué manda? Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Que la pasen bien. Feliz noche. Salgo de la llamada en este momento.